aquí en Ají con la mejor compañía, con ustedes que están en casa. Les mandamos un abrazo muy grande y gracias por preferirnos esta mañana. Señores, arrancamos con noticias de actualidad como cada día. Buena noticia. Y vamos a hablar de la judoka Miriam Roper, que es pues una panameña que practica la disciplina del deporte del judo. Así es. Y les contamos que esta chica está así de estar en los Juegos Olímpicos. Y es espectacular. Y es que esta niña, sí, aparte de ser guapísima y talentosa, ella logró sendas victorias en el Mundial de Judo, señores, wow, que le da valiosos puntos para ella poder acercarse a las Olimpiadas. Ella de verdad que va directamente, wow, entre los atletas clasificados a estar en la representación de la bandera panameña en los Juegos Olímpicos. Por supuesto, total, para mí esto es algo muy importante, pues es una para dama. Para todos los panameños. Yo digo, yo soy feminista en formación, entonces me encanta saber si que hay mujeres que están arrasando también en el deporte. Exactamente. Bueno, y también te cuento que ganó dos combates en los 57 kilogramos del Mundial de Judo en Japón. Victorias que ayudarán a que la representante de Panamá se mantenga no solo entre las mejores 18 atletas, sino que le dan el cupo directo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aquí podemos ver imágenes. Me encanta cuando todos los pues atletas siempre llevan la bandera de Panamá. Yo creo que esto es muy hermoso y hace que uno se siente identificado y, por supuesto, más emocionado, igual que ella, de que esté representando nuestro país, claro, que creo que es lo más importante, ¿no? El judo es una disciplina japonesa que se enfatiza en los valores, en el ayuda a los demás, y es un grupo muy, muy grande a nivel internacional, ya que tienen sus propias competencias y también van a las Olimpiadas. Es una disciplina de mucho esfuerzo, de mucha técnica, y solo los grandes llegan a ese nivel en el que está nuestra judoka panameña. Mira, y como todo deporte, o sea, hay que tener siempre responsabilidad, puntualidad, disciplina para poder lograr y llegar hasta donde ellos llegan. De muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo hacemos? Esto es difícil. No, señores, esto es un compromiso. Prácticamente ellos lo ven como un trabajo, algo que ellos les encanta y lo viven con pasión, pero le dedican mucho tiempo y, por supuesto, aquí se ven los resultados cuando tienen la oportunidad de representar y llevar tu bandera tan lejos en uno de los deportes que más. Sí, esperamos que meta en las suficientes competencias los puntos, claro, necesarios para estar entre los 18 mejores. Así que toda la fuerza, todos nuestros buenos deseos para la judoka. Sí, subirá, sí, de posición en esta también competencia, claro. Buenísimo. También se escucha que, también se dice que la presidenta de la Federación Unida de Judo de Panamá, cuyo nombre es Stella Riley, dijo pues que ella, aquí había un montón de nombres que casi no entendíamos. Inchicorjolo. Eso es japonés. Vamos a seguir intentando un poquito. Sedeb de Azerbaiyán. De Kazajistán. Nishan Bayeva de Kazajistán. Ajá, ¿cómo dice Mael? Dice que ella, sí, 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 obtuvo victorias sobre estos atletas cuyos nombres, con todo respeto, no puedo ni pronunciar, entiéndame ustedes, barreras de lenguaje. La atleta pues panameña mejorará su posición en el ranking de la Federación Internacional de Judo, que se conoce como IJF por sus siglas en inglés. Esperamos que no sea menos del puesto 16 o 14, no estamos del todo seguros, hasta que termine el mundial y de la actualización del ranking. Señores, pero el haber ganado dos combates le da a ella, obviamente, una buena cantidad de puntos, claro, que son importantes porque quedó en el noveno lugar y debe estar subiendo en el escalón de la IJF y se posiciona bien en la clasificación divina olímpica, dijo la dirigente. ¿Sabes lo que más me encanta? Que Riley, creo que se dice así, ¿no? Riley manifestó que Roper está dentro de las mejor 18 mejores judocas del mundo. O sea, imagínate, yes, que lo reconoce. ¿Sabes lo que es eso? Un aplauso. No, eso es un orgullo. La un verdad, orgullo. Siendo esta, como les comenté, bien, una muy disciplina bien, muy, muy difícil. Claro, ah, dice que clasifican directo las 18 o 20 primeras de la clasificación mundial, imagínate. Y ella está entre las mejores de las 18, o sea. ¿Tú sabes lo que es proyectar una persona, o sea, que no pesa más que tú, no, por encima y no, y que lo reconoce, no, exacto, y lo ve de esa manera? De verdad que es admirable. Súper. Excelente, ¿sabes el trabajo? Que me parece muy lindo porque hay cierta compañía que no nos están pagando, así que no le daré propaganda, ja, pero que está haciendo, sí, está haciendo una campaña muy importante para las niñas que quieren ser princesas y les dicta mensajes bastante realistas y me encanta. Incluyen en toda su programación niñas del mundo que pintan, que se dedican a cualquier arte, a cualquier deporte, y dice, tú puedes ser princesa a través
de lo que sea que hagas. Y qué bonito empoderar a las niñas. Vaya, claro, yo que soy mamá, para mí el empoderamiento de las niñas es muy importante porque obviamente esas son las futuras mujeres pues que van a representar un éxito como esta chica. Muy bien. Oye, importante resaltar que Roper viene de ganar bronce en los Panamericanos de Lima, señores. Mira. O sea que ella no va por menos, ella no va por menos, ella lo va a dar todo. Y de hecho está Riley mencionando también que se reunirá pronto con Roper pues para hablar de los próximos compromisos que tiene el atleta para mantenerse en el ranking, que de seguro así será y va a lucirse como los grandes. De verdad que toda sí. Toda la suerte del mundo. Bueno, no mucho suerte, éxito. La verdad. Éxito. Y Panamá siempre apoyando al 100%, ¿verdad? Claro que yes. Y usted oiga, aquí en la cocina de ají. Por cierto, si la ven, por favor, mándenle salud de parte de nosotros. Dígale que ají es su casa. Que puede venir acá cuando ella quiera. Besos y éxitos. Pues,